Agrodinámica 2024, del 26 al 29 de noviembre, Joenao, Itapúa. Porque hay un serio problema con el lixiviado en el vertedero municipal de la ciudad de Encarnación. Y usted se preguntará, ¿qué es el lixiviado? El lixiviado son los jugos que salen de toda la basura que nosotros arrojamos y apilamos en el vertedero municipal. Otrora tiempo, un relleno sanitario. Hoy es un simple vertedero, un lugar donde se va y se tira basura. Antes había un sistema de preparación de protección del suelo para que los contaminantes no bajen a la napa freática. Todo un proceso, todo eso se perdió, se dejó de usar y hoy es un simple vertedero. Un lugar donde se va y se tira basura y se apila. ¿Qué pasa? Toda esa basura que tiene materia orgánica, animales muertos, tiene productos químicos, pilas que se corroen con contaminantes. Bueno, todo eso, sin el tratamiento correspondiente, va bajando, va filtrando al suelo. Y llega un momento en que eso sale. ¿Y dónde está saliendo? Está saliendo al río Paraná. Hay imágenes que han registrado esta situación y esta está no solamente está generando preocupación a nivel local aquí en Encarnación, sino también a nivel nacional y también a nivel internacional, porque los medios de la Argentina, a través de la publicación que hicimos, están haciéndose eco de esto. Recordemos que el río Paraná es un río compartido. Y estamos hablando no de un pequeño basural, estamos hablando del vertedero de Encarnación. Son hectáreas y hectáreas y hectáreas de basura y litros y litros y litros de jugo contaminante, de agua en estado de descomposición con materiales pesados, con materiales, con productos químicos que están yendo a parar al río del Paraná, al río Paraná. Y esto tiene su influencia porque nosotros vivimos del agua. No solamente el agua para tomar, nosotros somos una ciudad turística, somos una ciudad que depende de las playas. Carmen del Paraná, aguas abajo, depende de las playas. Y esto es algo que se vino denunciando. De repente tener un revés sobre esta situación, Hernán, va a ser una pasada de factura tremenda para todo el departamento. Y recordemos que el intendente de la ciudad de Encarnación, justamente por esta irresponsabilidad, fue denunciado en la fiscalía por delitos ambientales y está en este momento imputado. Está imputado por la fiscal Angelina Arriola a consecuencia del mal manejo, el manejo irresponsable con el que se llevó el vertedero municipal. No es poca cosa, estamos hablando de un impacto ambiental enorme, enorme, que hoy está llevando a la imagen de Encarnación a nivel internacional. Medios de la Argentina se están haciendo eco de lo que está aconteciendo en Encarnación, una ciudad turística que vive de las playas, Carmen del Paraná que vive aguas abajo de las playas, estamos hablando de una vida pesquera, estamos hablando de un montón de cosas que tienen su impacto por la irresponsabilidad. Para hablar de esto, estamos en contacto con el concejal Andrés Morel, que fue uno de los que ha encabezado estas denuncias y que por mucho tiempo se le trató de loco, se le dijo que era palo en la rueda, se le dijo esto. Al final, el tiempo está dando la razón y las evidencias están dando clara muestra de lo que está pasando con el vertedero municipal. Concejal, buen día, gracias por atendernos. Sí, realmente desde el año 2016 se están haciendo las denuncias correspondientes, concejal. Pero hasta el momento, las instituciones recién hoy están tomando cartas en el asunto. No, todavía no se están tomando cartas en el asunto. Solamente que la contaminación, ¿verdad? El agua contaminada ya le afecta a un país vecino, ¿verdad? Esta es la situación que se da. Pero allá en el vertedero hasta ahora nada. Se planifica invertir dinero en cualquier cosa, menos en esto. Se le iba a dar una empresa tercerizada para que se haga cargo y solucione los problemas, ¿verdad? La empresa está, no sabemos qué pasó, todo un misterio, así que no descubrimos qué es lo que está ocurriendo dentro de el esquema municipal de quienes manejan la ciudad, manejan lo que nos corresponde como municipio.
nuestro. Ya. Concejal, usted. Sí. Concejal, ustedes pidieron, exigieron respuestas al Ejecutivo Municipal. ¿Qué les dijeron con respecto a la forma que se está manejando el vertedero? Nadie sabe, hay problemas, por ejemplo, no solamente en el vertedero, sino en la recolección. Diariamente hay gente que pide los restaurantes, empleo, produce divisas, no sabe llevando al vertedero, tienen depósitos dentro de sus locales, la disposición final lo hacen en forma particular, ¿verdad? Y en el vertedero hace poco hubo problema también, se le quería cobrar sumas, ¿verdad? Que una vez ya se intentó eso y vimos que era contraproducente, porque para no pagar la gente creaba mini vertedero en cualquier lugar de la ciudad, luego le prendían fuego para hacer desaparecer eso y se quemaban kilómetros de campo o de monte, ¿verdad? Todo un problema. Acá hay que darle una solución real, no soluciones parciales, parche, ¿verdad? Porque se va agravando el problema y cada vez cuesta más poder lidiar con ello. Ya. Bueno, ¿cuáles son los pasos que podemos seguir a partir de ahora, entendiendo que estamos a las puertas de una temporada de verano y esto puede tener negativas repercusiones para el sector turístico, uno de los pulmones de Encarnación? Está rodeada de un subembalse. Termina toda nuestra calidad de vida, termina, ¿verdad?, el auge turístico, así que esto no es algo que hay que tratar de esconder y justificar. Tenemos que tomar el toro por las astas y tenemos que solucionar. Concejal, preocupa de eso. Concejal, preocupa de sobremanera toda esta situación, no solamente a Encarnación, ¿verdad? Convengamos de que es una situación departamental lo que está ocurriendo por la incidencia que tiene este, llamémoslo, este detalle ambiental que está generando muchos problemas, ¿verdad? ¿Se puede evitar todavía esto? ¿Cómo está esta situación en estos momentos, concejal? No, evitar no, el lixiviado está ahí, lo que hay que es tomar las medidas para que eso no llegue al agua. Hay una planta de tratamiento del lixiviado, hay tubos, ¿verdad?, que llevan ese lixiviado hasta justamente esa planta de tratamiento. Pasa que la disposición de estos últimos años no se hizo como corresponde, no se selló eso con una malla geotextil, ¿verdad? Se usó ñaú, ¿verdad?, como un elemento para evitar la fuga del lixiviado, pero ya sabíamos que no íbamos a funcionar, lo denunciamos en su momento, pero se hizo así, y luego ya se declaró zona liberada, eso y ya es cualquier cosa. Con relación a la situación del intendente, concejal, que ya está imputado por esto, ¿cuál es el paso a seguir o cuál es la determinación que se tiene que tomar? Y esto es contrarreloj, concejal. Bueno, tenemos que hablar con el MADE y ver qué solución real se le puede dar a esto, porque se va agravando el tema, no hay ningún tipo, no se avisora ninguna solución cercana. No sé qué pasó con la tercerización, la maravilla que iba a evitar todo esto, al final cada vez estamos peor. No, realmente estamos en una crisis. Sumando a esto y yendo a un pequeño paréntesis con este tema de la contaminación ambiental, hace un par de días un medio de la capital se hizo eco, a veces color para ser específico, se hizo eco de las situaciones, las irregularidades que se encontró Contraloría
en la administración municipal del intendente Luis Itt. Estábamos hablando de montos considerables que no pudieron ser justificados y por ende ahora la municipalidad tiene observaciones bastante puntuales. ¿Cuál va a ser el paso dentro de la Junta Municipal? Si hay alguno que se puede dar, ¿verdad? Bueno, ayer venció el plazo de 30 días, ¿verdad?, para las respuestas. Veremos qué responde el intendente. Justamente nosotros quisimos enviar, inclusive, para que la Junta Municipal remita esto a Fiscalía para que tome cartas en el asunto, porque se hablaba de bicicletas, de dinero que entraba en enero, grandes sumas de dinero, que varios días después recién aparecían dentro de los bancos, siendo que por ley eso máximo 24 horas se pueden retener. Recordemos que eso fue el motivo por el cual la municipalidad se incendió, pero se volvió a hacer y con sumas multimillonarias, porque los primeros días de enero, cuando las empresas grandes pagan sus impuestos, se recauda mucho dinero. Bueno, perdimos, ¿verdad? Inclusive el presidente de la Junta se levantó y salió, ¿verdad?, para no tratar ese tema. Así que ese es un indicador de cómo el gobierno municipal trata esto y la importancia que le da también. Nada. El presidente de la Junta, Nehemías Cuevas, del Partido Colorado. Sí, se levantó y se fue, ¿verdad? Quedó Freddy Ortega en su reemplazo, que era vicepresidente. Qué mal que está la Junta Concejal, ¿verdad? Sí, así es, ¿verdad? Esa es una realidad. Son temas que nosotros como contralores tenemos que tomar cartas en el asunto, ¿verdad? No ignorar y ponernos lente negro, ni en lente, aunque esto no ocurrió. Famoso. Sí. Concejal, te liberamos. Sabemos que estás por entrar en un medio radial aquí y te agradecemos por la predisposición, así que no te quitamos más tiempo. En otro momento vamos a hablar puntualmente sobre este caso de las falencias encontradas por Contraloría. Sí, a las 11 les invito que vayan a la entidad binacional, ya se les estaba a ver buenas noticias para la ciudad de Encarnación. Excelente. Ahí estamos. Gracias, concejal. Muy amable. Bueno, hasta luego.